Buenas, gente, estamos en Estratego, un juego que voy a jugar online en una página web que he visto por ahí. Y bueno, es un juego de estrategia tipo ajedrez, más o menos, pero más simple, es de guerra. Hay muchas más fichas, creo que son 40 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por 4, sí, son 40. 40 fichas que tengo yo, 40 fichas que tiene él. Y qué deciros, llevo mucho que no lo juego, sí que recuerdo que lo jugaba cuando era pequeño y tal, pero realmente no me acuerdo casi ni cómo se jugaba. Sé algunos conceptos básicos y tal, y poco más. Las fichas se van moviendo de un cuadrado para adelante, horizontal y vertical, un cuadrado nada más, excepto el mariscal, que es este, el 10, que creo que sí que puede moverse más de un cuadrado. El resto, si no me equivoco, es solo un cuadrado. Y bueno, el rival tiene las mismas piezas que yo y tal. Y es cuestión de ir encontrándonos. Y por ejemplo, si yo tengo un 4 y él tiene un 6, pues en el combate me gana. Si mi número de mando este es mayor, pues gano yo el combate. Ahora lo iremos viendo. Invaliboard, no sé qué. A ver, espérate, porque es que no sé dónde le he dado, ¿eh? A ver, remueve todo. A ver, vamos para atrás. Full game. Ah, bueno, solo puedo mover yo las mías. Vale, pues voy a ir colocando un poco al voleo. El objetivo del juego es que el rival me mate al mariscal, o capture mi bandera. Vamos a colocar la bandera aquí. Lo suyo es colocar las bombas que protejan a la bandera, porque una bomba puede con todo, excepto con estos de aquí, los mineros, que son los únicos que destruyen bombas. Vale, vamos a poner este aquí, el 9, este no sé quién es realmente, el general. Es el rango más bajo. Y este es el espía. Este es el único, o sea, no es muy fuerte porque tiene un rango muy bajo, pero es el único que puede matar directamente al mariscal. Así que hay que tener cuidado con él. Vale, vamos a ir colocando bombas que protejan la bandera. Y alguna suelta por ahí también. Esas dos sueltas por ahí. Vale. Aquí arriba ponemos los dos. Hombre, tampoco es buena idea poner solo dos, es ahí, porque como tengan alguno que sea fuerte, me lo funde. Así que yo nunca, a diferencia del ajedrez, yo nunca voy a ver, ni ellos a mí, qué fichas tengo yo. O sea, es todo como bastante sorpresa. El truco está en repartir bien. Ese ahí. Creo que las bombas también pueden matar al mariscal, aparte del espía. Yo ya os digo que lo estoy colocando todo un poco al voleo, ¿eh? Ahora probaré cómo son los movimientos y tal. Que yo recuerde, eran básicamente una casilla en horizontal y otra en vertical. Lo que no se puede mover es en diagonal. El espía lo estoy poniendo bastante atrás. Ah, ¿puedo reemplazar? Ah, sí, mira, me deja reemplazar, qué bien. Vale, pues vamos a ver qué tal está esto. Creo que aquí voy a poner una bomba. A ver si me deja cambiar la bomba por este. Y este, ponerlo un poco más ahí, vale. Me falta una bomba. Por ese. Este aquí. Creo que hay muchos dos arriba, ¿eh? Habría que bajar algún 2 y subir alguno más potente. Por ejemplo, un 7. Y por aquí igual. Un 4 mejor. Vale, pues así mismo. Vamos a ver qué tal sale. Ya os digo, he quitado el volumen del juego porque, bueno, la música, porque es que se escucha altísimo.
Vale, aquí hay dos lagos. Esto no se puede pisar, ni se puede cruzar, ni nada. Hay que bordear, tanto yo como ellos. Ellos ya tienen sus fichas colocadas. Así que es cuestión de ir avanzando. Me ha intentado atacar, él era 2, yo soy 5 y le he ganado. Esto no se está viendo en pantalla como yo quería. Así que voy a hacer un corte un segundito. Vale, ahora sí se ve lo que es la pantalla completa. Antes no se veía del todo completa. Me ha atacado, él llevaba un 2, yo llevaba un 5, que es un... no sé qué es este. Lieutenant. Un teniente creo que es. Así que yo he ganado. Y este es un scout. Scout. No sé si es capitán. No, capitán es este, captain. Este es un sargento. Mayor. Mineros. Vale, pues de momento vamos a ir avanzando con este para acá. No sé qué tiene ahí, pero en cuanto le ataque, lo mismo pierdo a este. Pero podré saber lo que tiene. Si resulta que le ataco y es un 2 también, los dos morimos directamente. Es un 5. Me lo funde. Voy a poner aquí, no sea que me ataque el 4. Me ataca. Y como los dos somos 5, pues los dos perdemos. Ahí se ha flipado. Vale. Me ataca, perdemos los dos. No pasa nada si pierdo fichas, con tal de que él pierda también. Eso no tiene pinta de que sea un 2 también, ¿eh? Un 6. Le ataco y le quito un 6. Vale, de momento... Ahí me ha atacado él otra vez. Vamos a ir subiendo un poco las fichas. El 4, si no me equivoco, era el minero. No, es un sargento. Es el 3, entonces, el que puede con las bombas. Seguramente él tenga las bombas igual que yo, protegiendo la bandera. Es lo más típico. Yo os digo que es un juego bastante entretenido. Es bastante más simple que el ajedrez. Pero bueno, más o menos es lo... El ajedrez yo creo que es lo más parecido que puedes encontrar al estratego. Es un juego de mesa, no sé si es español, pero bueno, no es muy, muy conocido, ¿eh? O sea, habrá mucha gente que lo conozca, obviamente, pero no es tan conocido como yo pensaba. No me ataques, ¿eh? Voy a poner el 5 ahí. Ese le ha echado para atrás, así que muy alto no debe ser. Voy a atacarle este. Un 2. Si me ataca, sí, tiene un 8. Prefiero arriesgar a mi 8, ¿sabes? Que pierdan los dos antes de demostrar mi mariscal. A ver, un 7. Un 2. Mierda, creo que le he cagado. Porque me va a atacar al 7 ahora, sí. Fallo mío, fallo mío. Ahí le he cagado yo, porque tendría que haber subido al 8 y que... Y luego tendría al 7 yo ya para mí. Caen los dos. El 10, el mariscal, contra más tiempo que de protegido, sin saber quién es, mejor. Ellos saben que tengo aquí un 6, pero no saben que tengo aquí. A ver, ¿quién es este? Vamos a atacarle con este de aquí. Un 6. A ver, tengo aquí al... Podría echar el mío para atrás si él se acerca, lo que pasa es que dejaría descubierto mi mariscal. Y eso es una idea muy mala, ¿eh? Él tiene un 6.
Podemos perder los dos. Dejaré que me ataque él. Que me ataque él mejor. Pues vi el otro día un juego en Steam de esto, del estratego, y supongo que estará mejor, ¿no? Este es uno que he puesto aquí en una página online, estratego.com, y ya está. O sea, tampoco he tardado mucho. Eso sí, te pide registro. Lo que no sé, yo creo que estoy jugando con la máquina. Sí, computer, medio. Supongo que se podrá jugar contra gente también. Yo, ya os digo, voy bastante a saco directamente. Tiene un 6 otra vez. Creo que él va ganando, ¿eh? Creo. ¿Cuántas fichas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18. Tiene 28 fichas. Y yo 10. Creo que vamos empate, si no me equivoco. Tiene pinta. Si no he contado mal, vamos empate. Pensé que iría perdiendo yo, ¿eh? A ver, esto... Yo diría que la bandera la tiene por aquí, ¿eh? Vamos a acercar al 7, no sea que tenga algo tocho por aquí. Acercamos el 7. A ver qué tiene. ¿Le ataco con un 3 o con un 4? Podría ser una bomba. Es que para ser una bomba, yo creo que está muy adelantado. Pero claro, puede ser algo bastante mayor que un 3. Y pierdo al mío. No sé si sería mejor atacarle directamente con el 4. Y tengo el 7 ahí para asegurar. Porque mayor que 7 va a ser difícil que sea. Y no, no viene bien ir perdiendo más fichas, ¿eh? Vale, pues creo que le voy a atacar con el 4 directamente. Es un 3. Si lo hubiera atacado con el 3, estaríamos los dos muertos. Así que lo he hecho bien. Esos de momento los voy a dejar ahí. Vamos a acercar un poquito el 6. El capitán, si no me equivoco, sí. Y así no dejo al descubierto el mariscal. Un 4, vale. Voy ganando, ¿eh? Vamos a subir al 6. Eso dejaré que me ataque el a mí. Seguramente es algo mayor que el mío. Y luego le doy la sorpresa con el 7. Dependiendo de lo que sea, claro. A ver. No sé muy bien qué hacer, ¿eh? Creo que voy a subir un poco al 6 para arriba. Tiene un 7 ahí, cabrón. Tiene un 7 y... Este no puedo moverle, así que me lo va a matar en la ronda siguiente. Lo mejor que puedo hacer es atacar. Tiene 2-7. Hostia, que tiene 2-7 ahí. A ver. Voy a dejar que él me ataque, porque total, así guardo un turno. Y vamos a ir acercando el 8 hacia la izquierda, porque si no toda esta parte me la va a fundir. Hay que ir acercando el 8. Él, si no es imbécil, sabrá que estoy moviendo este mucho para allá. Voy a moverle, no sea que sea una bomba. Y creo que voy a atacar este. 6 era. Nos vamos los dos fuera y a este me lo quito. Es un 7, es una carta alta, ¿eh? Lo que pasa es que 8, ¿cuántos tengo yo de 8? Creo que uno nada más, ¿no? Y ya lo tengo expuesto. A ver, debería dejar un poco hueco por aquí, ¿no? Para que vayan saliendo estos. Los voy a ir echando un poco a la izquierda. Las bombas, si no me equivoco, no se pueden mover de sitio. Es lo malo. O sea,
voy a atacar esto. No creo que sea un 8, ¿no? Ni un 7, menos mal. Si me ataca, no me ha atacado. Así que vamos retrocediendo. Esto no sé lo que es, pero un... es menor de 8. Porque mira cómo huye. Me va a atacar el 10 y me lo va a ver. Me ataca el 4. ¡Qué hijo de puta! No pasa nada, me lo quito con el 6. Y no descubro al mariscal. Viene muy directo, ¿eh? Podría ser una bomba. Voy a sacrificar al 6 en caso de que sea una bomba. Es un 8. Lo pierdes, descubro el mío, pero se lo quito. Y le he quitado una carta bastante fuerte. Todavía tiene el espía, ¿eh? Hay que tener cuidado. El espía pierde con todos, menos con el mariscal, si no me equivoco. Acercamos un poquito el 7 para poder sacar el 4. Vale, y los 13. Este lo voy a sacar un poquito más. Tengo que tener un número alto por aquí, porque como esto sea un 10 o algo, es que me funde. De hecho, a lo mejor es buena idea llevar al espía más para allá. Vale, cubrimos el 10. Le voy a atacar. Un 3. De momento voy ganando, ¿eh? La putada es que no me deje mover las bombas. Ya estáis viendo que la jugabilidad es bastante básica. Es mover de un lado a otro. Se enfrentan y el número mayor gana. No tiene más misterio. Lo único que hay que saber es qué fichas ganan a cada quien y ya está. El 10 voy a mirar. No, el 10 parece que solo me deja mover también un cuadrado. Pensé que me dejaba más. Y el espía, igual. La bandera obviamente no se puede mover. Creo que si pierdo al 10, la partida acaba. Eso no estoy completamente seguro, pero me suena. Vamos a acercar un poco al 4. El espía sería bueno no perderlo aún, ¿eh? Voy a acercar un poquito al 4. Si me ataca, le descubro. Le voy a atacar. El 10 tiene. Pues mira. Ya sabemos dónde tiene el 10. Y con el espía se lo quito. Él no sabe que yo tengo aquí el espía. Me ataca. ¿Por qué me ha matado él a mí? Creo que me ha matado porque me ha atacado él a mí en vez de yo a él. Si yo le hubiera atacado a él, creo que me lo cargo. Perdemos los dos al 10. Era lo único que podía hacer ahí. De todas formas, tengo números altos aún, así que sin problema. La putada ha sido esa, que me ataque la mía y decía. Podría ser una bomba, ¿eh? De momento no me suena haber quitado bombas. Creo que sería buena idea. Es que como sea una bomba, puedo perder a estos dos, ¿eh? Vamos a subir al 3. Voy a echar a este un poco para atrás. Y voy a arriesgarme a atacarle. Un 2, menos 2. Voy a echar a este para atrás. Tiene que estar todo esto petado de bombas, ¿eh? Ya os digo. Un 3, ¿vale? Los dos fuera. A ver si esto de aquí son bombas. Voy a quitarme estos dos. Si puedo, claro. A ver qué es. Un 3 también. ¿Cómo vamos? 4, 7. A ver, que me he perdido. 15 tiene él. Vale, él tiene 15 y yo 17, así que voy ganando.
Vamos a subir al 2, a ver si le atacan. Pues atacamos nosotros y descubrimos que tiene una bomba. Tiene una bomba ahí, el cabrón. Y no voy a poder atacarle con nada la bomba, ¿eh? Y solo me quedan dos mineros. Debería llevar el 3 para allá. Si él llega aquí al final, da igual, ¿eh? Que yo sepa. Tengo que acercar. Esto es una bomba. Perfecto. Mierda, me he equivocado. No debería hacer eso. A ver cómo puedo echarlos para atrás. Necesito quitarme al 7 de ahí. Vale, ya sé cómo me quito al 7. Vamos a llevarlo para la izquierda. Atacamos esto. El espía fuera. Mira. Ah, bueno, me había quitado ya al 10, así que no pasa nada. Llevamos al minero para acá y en teoría el minero se quita la bomba sin morir, ¿eh? Atácame, atácame. Me ataca el otro. Pero le gano yo también. Y a ver si me quito la bomba. Sí, me quité la bomba. La bandera está por aquí, ¿eh? 4. Es una putada. Solo me queda un antiminero de estos. Así que vamos a ir a sacrificar. Esto que era un 5, creo, ¿no? 4, vale. Tengo un minero y aquí faltan muchas bombas, ¿eh? Porque es la primera vez que me encuentro con una. Así que habría que subir al 3 para arriba. Mierda, me he equivocado. La bandera está por aquí. Esto no sé lo que es, pero no creo que sea la bandera. De todas formas, esto podría ser un 9, ¿eh? Así que mejor le ataco con el 9. Eso te pasa por atacar. Si esto es un 9 y le ataco con el 8, mal asunto. Perdemos los dos. Mira, era un 9. Victoria. Vale, pues me ha dado la victoria porque directamente yo pensé que podía destruirles todo. Unidades capturadas, 32, el 26, bombas quitadas, yo he quitado una, él ninguno. Bueno, pues aquí le quedaba la bandera y bombas, nada más, yo creo. A lo mejor tenía algo bajo, pero bueno, una vez le he quitado al mariscal y al otro, al 9, que no sé lo que es ahora mismo, ya directamente le da por perdida. Yo pensé que podía seguir hasta el final, pero no. Pero bueno, he ganado la partida. Pues de esto va el juego. Es bastante entretenido, me apetecía subir algo random. Es posible que, porque he visto un juego en Steam que está a 5 euros, y es posible que me lo pille más adelante y lo suba. Será un poquito mejor que este, supongo. La jugabilidad va a ser la misma, obviamente. Pero bueno, a lo mejor gráficamente está mejor y tal. No le he prestado mucha atención, lo he visto, pero tengo que mirarlo más detenidamente. Eso sí, no me lo voy a pillar por 5 euros. Esperaré a las ofertas o algo, que ya están para el mes que viene y seguramente lo pongan a 1 euro. Por 1 euro sí que me lo pillo. Así que nada, vamos a dejar aquí el capítulo, un juego random y tal que me apetecía subir. Y poco más, nos vemos en el próximo.